Vortexparana.com. Y de fondo está sonando Cato Esca. Este tema se llama Sirena del Mar. Muy buen video, me hizo reír muchísimo. Espero que lo puedan ver a través de vortexparana.com. Esto nace como un dúo en el barrio de Villa Ballester, Buenos Aires, durante el 2014. Tiempo después se completa con los 9 integrantes que actualmente llevan adelante el proyecto. Maximiliano Cato Delmas, o del más, en guitarra y voz, Rubén Topo Domínguez en guitarra y coros, Leandro Lea Bertoni en bajo, Nahuel Palmer Sosa en saxo tenor, Lucas Bambino Canepa en saxo alto, Fabián Fafa Morresi en trombón, Gustavo Dino Tarditi en trompeta, Alexis Pitti Bonafart en batería y Dante Clementina en teclado. Como son una bocha esta banda de ska británico y jamaiquino a la vez, le vamos a dar la bienvenida para conocer y que nos cuente en mayor detalle a Maxi, que es la voz de este gran, de esta gran Big Bang. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pero buenas tardes, noches. Es verdad, acá ya está cayendo la tarde. Mi nombre es Cintia Ciarlo, estoy con Ailu Waldner ahí también del otro lado. Bueno, bienvenidísimo. Gracias, muchas gracias. El gusto es mío. Recién hablábamos. Justamente esta, porque viste que nosotros tenemos un trasfondo acá. Vos entrás justo después de la tanda, pero nosotros estábamos acá comunicados un poco de hace un ratito. Y bueno, Cato me decía, o Maxi, pero me gusta decirte Cato. ¿Está todo bien si te digo Cato? La mejor, todo el mundo me dice así. Me encanta, entonces, vengo bien. Cato me contaba de lo que se divirtieron para hacer videoclip. Y quiero saberlo. Bueno, nada, es que primero, imagínate, nosotros todo esto arrancamos en plena pandemia, y nada, era cuando podíamos, nos juntábamos y no se nota, no sé, lo que logramos hacer es eso, que no se nota, pero no estamos juntos en el video. Está todo superpuesto, grabado con croma en el fondo. Entonces venía uno y filmábamos, y bueno, vení, parate acá un poquito más para acá, un poquito más para allá, y lo filmábamos todo con el celular y salió esto. Nos gustó tanto como quedó el trabajo que, bueno, quedó como video oficial del tema, que es el corte de nuestro primer disco, Argento Ska, que nos debíamos ese trabajo. Tremendo, tremendo, tremendo laburo, ¿no? Porque los desafíos... Ya de por sí es un gran trabajo asumir el arte como tal y poder consolidar los procesos creativos en un disco, en un videoclip, pero en pandemia el desafío es doble, por las limitaciones que hay y también por la creatividad o hacia dónde hay que orientar el cuerpo y la mente como para poder llegar a procesos que amplíen la exploración y la relación con la tecnología, ¿no? Creo que esto en pandemia a Cato Ska le resultó un desafío más, y siempre creo que fue desde el nacimiento de la banda esto fue un desafío, y no nos pusimos no lo tomamos en una manera negativa, o sea, entre comillas, ¿no? Porque es todo muy negativo lo que se está viviendo, pero como diciendo, pusimos el pecho y salimos a reinventarnos de alguna manera como para que la banda siga existiendo, porque esta situación ha eliminado muchas bandas del under, lastimosamente, ¿no? Que no tuvieron la capacidad, no tuvieron la forma, no tuvieron la manera de poder hacer un video y transformar lo que antes se podía ver en un bar, en una cervecería o en un estadio, llevarlo a la imagen, ¿no? Totalmente, pero además, ¿cómo metes una banda tan grande en una sala de ensayo? Ya de por sí es algo complejo. Es muy complejo. Y nos capaz pasó que esa eso es la también. Parte que no, capaz que el público no ve, pero es tan fundamental como el vivo. La manera de ensayo que cuando empezó todo esto, imagínate, fue desde el todo, veníamos tocando todos los fines de semana y de repente, ¡pum!, la nada. Y ahora, y no podíamos ensayar, no, nada, absolutamente nada. Y bueno, empezamos a hacer estos videos clip tipo de cuarentena. La consigna era hacer videos clip
de cuarentenas que no parezcan de cuarentena. Y bueno, empezaron a hacer estas cosas, empezaron a surgir. Y bueno, de 5 videos que hicimos, 2 terminaron siendo videos oficiales, temas del primer disco. Y sumado a eso, fue también como la espera a la nueva producción de ahora de Kato Ska, ¿no? De Bla Bla con Neville y Sugar It Stape. Ahí quisiera entrar, porque justo, bueno, el tema se llama Bla Bla, como vos dijiste, me encantó. Muchas gracias. Quiero que nos cuentes un poco cómo llegaron a Neville Staple. Todo fue por, o sea, trabajamos con una productora que se llama Archie Pop Record. Ajá. Amigos. Ya siempre producieron nuestras locuras y empezamos, o sea, Argento Ska comenzó en compilados de Archie Pop, después surgió el disco y una vez me agarran y me preguntan, ¿qué locura más grande tenés? Y yo dije, grabar con un special, con Neville Spade, con Neville Stape. Y me dicen, bueno, Che, ¿podía pedir más? Quedó como una charla tomando cerveza. Claro. Y me dice, che, le mandé un mail. Uy, qué loco que sos, qué sé yo. Lo responden. ¿Y ahora? ¿Y ahora que te quieren disfrutamos? Ya que nos hayan respondido en el mail, era un cuestión de alegría y de festejo. Bueno, terminamos grabando un tema juntos. Una locura, realmente muy muy lindo y una experiencia espectacular para nosotros, construir un puente desde Villa Ballester, de zona del noroeste argentino, y llegar hasta Coventry, Inglaterra, y tocar con uno de los que crearon este estilo Two-Tone, que es el que nosotros tanto abrazamos, es tocar el cielo con las manos. A eso iba, porque por ahí la audiencia puede, por supuesto, no saber, como yo también me consideraba una ignoranta del género. Bueno, en realidad no del género, porque es conocido, pero no sabía que era así, o que se llamaba así. Bueno, y nada. Y es este género Two-Tone, que sí. Es como... Neville Staple es como una historia viva, o sea, es un histórico, ¿no? Como decía claro, no sé, es como, es muy importante él en Inglaterra, es, no sé, es parte como si fuera acá del rock argentino, como si, un, no sé cómo decir, uno de los creadores, como Charlie García o Papo. Claro, o, claro. ¿No? Es un referente. A fines de los 70, principios de los 80, cuando viene toda inmigración jamaicana a Inglaterra, uh-huh. Se mezcla la música de la primer movida del ska, ¿no? Con el hard mod y la música rock de Inglaterra, ¿sí? Con el punk, y forman esta segunda ola del ska, que es el Two-Tone, que nacen bandas como The Specials, Madness, Bad Manner, Selector y demás, ¿no? Después hay una tercera ola que es en Estados Unidos en los 90, pero... Bandones. Totalmente. Bandones. Sí, sí. Y bueno, y tocar con uno de ellos y grabar un tema, encima, o sea, es un tema propio, es una locura para nosotros. ¿Qué devolución tuvieron de él? Quedaría como medio narcisista que lo diga yo. Pero... pero no. Yo quiero saber. Le gustó mucho. Le gustó mucho, sí, obviamente, ¿no? Lo grabó y le gustó, obviamente. También fue otro laburazo, porque cuando terminamos de grabar todo dijo... Magnífico, tanto él como Sugar, ¿sí? Que che, magnífico. ¿Cuándo grabamos el video? ¿Y ahora qué hacemos? Dije. Él te dijo a vos. Salir a buscar cómo hacer. Salir a buscar guita, colaboradores, cooperación, no. Todo para grabar el video hicimos. Va. Che, loco, lo pusieron todo, lo dejaron todo ahí. Está buenísimo eso. Está buenísimo que no se desmotiven, que no se... ¿Te hiciste un matecito vos o...?
Tiene otro colorcito, ¿yo? Sí. No, gaseosa. Ah. Bueno, nada, porque digo esto, de no desmotivarse y de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Seguir sus sueños, yo creo que eso es la mayor de las devoluciones, ¿no? Esto de seguir adelante pese a todo lo que pueda llegar a pasar. Así que yo les agradezco un montón, sobre todo a Nancy Hauham, que nos hizo el nexo con ustedes, nos mandó el material. Así que le mando un abrazo grande a ella. Y bueno, vamos a hacerle escuchar a la audiencia el último lanzamiento de Cato Ska, que es Bla Bla. Muchísimas gracias, Maxi, por esta entrevista. Y bueno, los esperamos por el litoral, porque la verdad que son nueve, son una banda, son muchos, pero bueno, nada es imposible. Vamos a ver. Abrazo grande, Maxi. Chau, hasta luego. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vortexparaná.com.